todos. Es el poder absoluto. Les humilla, le temen, se burla. Les obliga a darse las manos para danzar en una súplica de clemencia. Pero ella es invencible. Sea como fuere, la muerte sigue entre nosotros danzando una pieza en la que todos estamos llamados a bailar. Ella se limita a esperar. La muerte está tan segura de su victoria que nos da una vida de ventaja. Y lo mejor es danzar, danzar y danzar. Hola amigos de Telecinco Televisión de la Comarca y para la Comarca. Hoy en Fraga se ha celebrado un evento que todos los años, pues el compañero que tenemos aquí, Carlos Spitiak, como director presidente de la asociación de Templario, él nos lo explicará un poco mejor. Bueno, pues hoy en Fraga se ha celebrado y con un gran éxito, tanto de participación como en las exhibiciones de los números que han ido montando. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Bueno, ya hemos terminado la fiesta, ya estamos prácticamente cerrando los últimos flecos que quedan por aquí y háblanos un poco de cómo se ha ido desarrollando, ya en una valoración de cómo ha ido la fiesta, que muy bien hay organizado dentro de... Bueno, lo que estamos celebrando es el 24 de octubre de 1149, que fue la capitulación de Fraga, en el cual Ramón Berenguer VI recibió las llaves de la ciudad junto con nuestra reina, la Petronila. Yo soy colaborador de la Asociación La Magia Cultural de Blajocinca y el objetivo de la Asociación de la Magia, promocionar nuestra historia, ponerla en valor y darla a conocer. Creo que es un buen dicho, es que hay que conocer nuestra historia para saber de dónde venimos y es quizás hasta dónde podemos llegar o hasta dónde vamos. El objetivo de la asociación es precisamente ese, que es muy sencillo, pero es muy difícil. Sí, que es difícil, puesto que son tiempos muy lejanos y para ponerlo, sacarlo a flor no es fácil, y el trabajo que estoy haciendo es digno de agradecer, porque poco a poco lo vais sacando con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pero ha participado mucha gente de fuera, ¿no ha sido así? Sí, la verdad es que, bueno,
De fuera ha habido espectadores. En lo que con nosotros ha participado realmente el grupo Sarasá, que es un grupo de bailarinas, ha venido también de Utebo el grupo en danzas medievales, y también han venido los tambores de Azanuí, a los cuales, a los tres grupos, los reconozco y les damos las gracias por la participación que hacen, porque no es la primera vez que participan con nosotros en este evento, sino que ya es reiterativo. Hemos quedado maravillados con los tambores de Azanuí. Siempre quiero recordarlo, es un pueblo muy pequeño y la verdad es que prácticamente hay más tambores que casi habitantes en el pueblo. O sea que es una verdadera alegría ver estos niños o nanos que van tocando el tambor y que colaboran. Este año, como novedad, se habrá apreciado que les hemos puesto unos sargas con la corona de Aragón. O sea, cosidos a mano por la asociación, que nos ha costado un montón de trabajo, porque solo se ve la hora que hacemos del desfile, no se ve los 365 días del año. Efectivamente, como en todo aquello evento, todas aquellas actividades que se desarrollan, puesta en el escenario, es muy bonito, pero lo que hay detrás prácticamente nunca se ve, y siempre les pregunto a ellos. Pero otros años habéis cambiado un poco el itinerario. Otros años lo habéis celebrado hacia el castillo. ¿Qué os ha motivado o qué habéis visto mejor para hacerlo este año tal y cual lo habéis ubicado? El año pasado detectamos una cosa muy curiosa. Cuando se inició el desfile hicimos un efecto de succión de la gente hacia la parte antigua y dejamos el mercado seco. Este año nosotros somos defensores de nuestro casco histórico y nuestro casco antiguo. Queremos ponerlo en valor y todos los actos que queremos que podamos hacer, todos en todos ellos va a tener parte importante lo que es el casco histórico. Este año hemos ensayado una nueva forma, que es empezar en el Paseo de Segoñé, hacer la concentración allí para el inicio del desfile y llegar al mercado. De esta forma hemos hecho el efecto contrario. Hemos hecho la succión de las personas que estaban en la parte antigua hacia la parte nueva. Yo creo que ha sido, bueno, desde mi punto de vista, un acierto. Sí, yo creo que sí, un acierto y muy bonito. Tú, cual sea el itinerario que organicéis, puesto que es una fiesta medieval muy bonita que en muchas partes de la nación se celebra, y aquí en Fraga parece ser que cuesta un poco de que la gente la vea como algo histórico, como parte de nuestra historia. ¿Qué se puede hacer o qué les dirías, y ahí te abriendo las cámaras, a todas aquellas personas que nos escuchen, que no son pocas, que serán muchas, qué les dirías para que esta fiesta vuestra, que vosotros organizáis muy bien, pues tuviera esa participación que verdaderamente a veces vosotros desearíais? Bueno, vamos a ver, nosotros lo que queremos es poner en valor nuestra historia. Nuestra historia es muy rica. Desde los tiempos romanos tenemos cosas romanas, importantes yacimientos como el yacimiento de Villa Fortunatus, tenemos el Pilaret como pueblo ibérico, tenemos el Pilaret como torre musulmana, tenemos Zafranales, que mucha gente de Fraga, casi yo diría que el 95% la conoce como partida de Fraga, pero que no ha visto nunca el yacimiento de Zafranales. Tenemos también historia moderna, que la gente no conoce, y como no la conoce no puede apreciarla. Lo que no se conoce no se aprecia. Nosotros intentamos, de alguna manera, es una parte de esa historia, darla a conocer e intentar que de alguna manera las generaciones de hoy y las de mañana sean conscientes del valor y de la riqueza de nuestra historia. Nosotros, desde el año 1093 hasta los años 1400 o 1500, Fraga estaba en el mapa en toda la historia. Hemos sido el rey Alfonso I el Batallador, casi conquistó Fraga en el año. Desgraciadamente murió aquí, pero bueno, intentó. Y por eso intentamos hacer una estatua, que me desvío, perdonadme. Pero tenemos Felipe V, tenemos Sancho Ramírez, tenemos la reina Petronila, tenemos Ramón Berenguer IV, han pasado por aquí multitud de gente que en su contexto
no hay que olvidar su contexto, eran importantes. Y nosotros creemos que esos personajes merecen nuestro apoyo. Sí, es verdad lo que estás diciendo, y así lo reconocemos muchos ciudadanos, los que somos y, no, y los que no son de Fraga, pues reconocemos que Fraga es una ciudad histórica ampliamente, muy desconocida. Bueno, y para finalizar, porque mañana aún sigue el mercadillo, ¿no? ¿Qué hay para mañana? Efectivamente, mañana sigue. Nosotros hemos terminado el día grande, lo que es el reconocimiento y el evento del 24 de octubre de 1149, y mañana sigue el mercado. Habrá actividades para niños, o sea, actividades infantiles, juegos interesantes para de formación y de instrucción, y luego continuará el mercado como es habitual hasta cerca de las 9 de la noche, imagino, si el tiempo nos acompaña. Lo que sí que quisiera decir y añadir es el gran esfuerzo que hay detrás, y sobre todo dar las gracias a todos los que han participado en este evento, desde las autoridades que nos han permitido el corte de carreteras, el desfile, el llegar a los acuerdos para intentar que esto fuera y se llegara de la mejor manera posible, a los que han participado vistiéndose con los vestidos y trajes que la asociación tiene preparados para prestar, y que cada año el patrimonio de la asociación crece en ese sentido y que podemos prestar más trajes para que la gente pueda participar. A todos aquellos que de fuera que han venido a colaborar con nosotros, como han sido, vuelvo a repetir, los tambores de Azanui, el grupo Sarasara, el Andanzas Medievales, por supuesto el Club de Hípica de Fraga, no nos olvidemos de él, que siempre ha participado en estas 8 ediciones y espero que en la 9, 10, 11 y 12 continúe participando, a todos. Pero no hay que olvidar también una cosa, somos pocas manos. Y necesitamos ayuda, necesitamos voluntarios, necesitamos gente, solo se ve en la hora del desfile, pero la gente que colabora con nosotros desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el domingo tardano casi prácticamente no va a dormir. Hemos preparado los bocadillos a mano para que la gente disfrutara de nuestro trabajo. Hemos montado los escenarios, es indecible la cantidad de trabajos que hay detrás, que no se ven, que no se aprecian, y que, vuelvo a repetir, este evento puede llegar a ser tan importante o llegar tan lejos como la gente quiera, pero siempre con la colaboración de todos. Pues bien, claro, bien, Carlos, pues tienen nuestro apoyo incondicional desde el medio al cual representamos, y quiero darte las gracias por la labor que estáis desarrollando a nivel de asociación y sobre todo a nivel personal, porque eres una de las personas que más trabajan y se mueven en este sentido. Quiero darte las gracias porque estas pequeñas cosas, aunque por pequeñas que sean, son las que hacen grande a las ciudades. Y estáis haciendo Fraga y al mismo tiempo hacen grande a las personas, como persona grande lo eres tú y la asociación la cual presides. Gracias y enhorabuena. Gracias, Ángel, y quiero agradecer también a vosotros vuestra labor, porque es muy importante, porque de alguna manera nosotros sin los medios no somos tampoco nada. O sea, cuanto más retumbe, cuanto más la gente nos conozca, quizás se anime a colaborar, que es lo que realmente pedimos, que la gente se anime a colaborar y participar en este evento, para hacer la fiesta grande, que la gente, nuestros niños, conozcan nuestra historia y que la ciudad pues avance. Gracias. Gracias. Le recomiendo a Ramón Berenguer y Petronila. Ramón Berenguer y Petronila. Nuestra maga Urganda, maga Fortún Garcés y coronel, los señores de Monral. Pérez de Rodera, maestre templario.
Joaquín Marganix, Juan Moro de Fraga, que entrega las llaves a Berenguer y Petronila. Guillem de Moncada y Bear. Bravo, Jaume. Armengol Sexto d'Urgell. Arnal Mir de Pallars. Para terminar este discurso, quiero en nombre de la Asociación de la Mafia Cultural del Bajo Baistinca de Fraga presentar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Fraga, colaboradores, cantantes, historiadores y a todos ustedes, que gracias a vuestra compañía este evento es mucho más bonito. Muchísimas gracias por acompañarnos un año más. Ay, perdón. Ya está, ya está.